Hablar con José María Valladares, si ya está conectado, está en línea, a ver si lo vemos ahí. Ahí lo vemos ¿Qué tal? perfecto. Hola, José. José María Hola, ¿qué Valladares, tal? ¿cómo estás? Maxi, Ariel, ¿cómo están? Bien, muy Buenas bien. noches, bienvenido una vez más a Para Bien. Deportes Radio. Bueno, acá verás que me acompaña alguien que conoces y mucho, acá con Ariel Cuasi, así que coequiper acá de Para Deportes Radio. Aquí No, lo muy tenemos. bien y contento, bueno, de estar con ustedes en, como bien decís, en la octava temporada y recordando tus palabras que aquella visita al estudio, cuando fue el primer programa, que realmente, bueno, marcó una época, ¿no? Y acá están más fuertes que nunca, así que los felicito. Muchas gracias. Sí, han pasado 8 años de manera ininterrumpida. Nunca ha sucedido a nivel comunicación en el periodismo argentino tener un programa dedicado exclusivamente al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. Bueno, hace 8 años de manera consecutiva estando acá. Y bueno, un placer y un honor que nos acompañes como desde el primer día. Para la gente que no lo conoce, José María Valladares, ex deportista también paralímpico, compitió en los Juegos de 1980, en Seúl 88, fundador de la Asociación Argentina de Tenis Adaptado, ¿sí? Una organización muy importante que ha dado a muchos deportistas, bueno, y por ejemplo, a Gustavo Fernández, tal vez uno de los más reconocidos, ¿no? En todo el mundo del deporte paralímpico argentino, y expresidente también del comité desde el 2009 al 2017, así que también con mucha experiencia en lo que tiene que ver la gestión. Dentro de esos años, José María, bueno, el COPAR está cumpliendo 20 años en los próximos días. ¿Qué significa, qué es el COPAR? A ver, contanos, ¿qué es el Comité Paralímpico Argentino? ¿Para qué existe? ¿Qué función cumple en el desarrollo del deporte argentino? La tuya es una buena pregunta, ¿no? El porqué de las cosas y para qué estamos, pero es interesante porque si bien, bueno, los oyentes a través de ustedes ya lo saben. El deporte paralímpico argentino tiene una historia muy larga, mucho más de 20 años, con las primeras competencias en Tokio, en la primera versión de Tokio, en Roma, pero bueno, todo va llevando a una evolución y allá por el año 2003, con el indiscutido liderazgo del profesor Héctor Ramírez, las necesidades organizativas a nivel mundial marcaron que tenía que existir un Comité Paralímpico Argentino, no como era hasta ese momento, que eran algunas federaciones representadas a través del querido Pocho Ramírez en las competencias internacionales. Y he aquí que en el 2003 se crea el comité. Y bueno, de a poco se fue consolidando y llegamos ahora a los 20 años. Considero que con una organización bastante, digamos, acomodada a los tiempos que corren, pero todavía con mucho por hacer, no solo en la faz deportiva, sino en la parte organizacional. Yo creo que ya 2023 está en su última parte, pero 2024 va a ser un año que va a marcar no solo una buena actuación deportiva. Yo siempre digo, no hago futurología, pero estoy convencido que Argentina va a tener una gran representación en Santiago 2023 y por ende también en París 2024, con mucha diversidad de deportes, con gran representatividad. Y esto tiene que ir acompañado por una modernización de gestión y de modelo organizacional acorde a las pautas del Comité Paralímpico Internacional. O sea que, bueno, estamos trabajando en eso. Un detalle que yo siempre recalco es que en este comité ejecutivo hay representantes de 13 federaciones distintas, más allá de que todas están representadas en el COPAR, pero es significativo que la parte dirigencial también tenga esta diversidad y amplitud. O sea, eso es un poquito el mensaje de en qué está el COPAR en este momento, ¿no? Y ahí recién hacías mención de la modernización y el modelo acorde al Comité Paralímpico Internacional. ¿Cuál es la bajada
del Comité Paralímpico Internacional? Básicamente que tiene que haber una representatividad diversa, inclusiva, amplia, y también que, a ver, sin querer anticipar algo que todavía no se discutió, algo que va a generar asambleas y votaciones, los sistemas de votación también van a ser más amplios, ¿no? Y distribuidos de manera equitativa. Entonces, va a haber una charla profunda, todavía lo tenemos que trabajar con equipos de trabajo y con las distintas federaciones, pero se aspira a una representación como en este momento lo tiene la Asamblea General del IPC, que es muy amplia y muy distribuido sus votos, ¿no es cierto? Es lo que te puedo anticipar, pero algo que va a ser muy conversado, por supuesto, con todos los basamentos legales que correspondan y siguiendo los pasos que prevé nuestro estatuto social. Estamos hablando con José María Valladares, presidente del Comité Paralímpico Argentino, el COPAR, que está por cumplir sus primeros 20 años de vida. Bien decías al principio, Argentina tiene una larga historia con respecto al deporte de alto rendimiento, participó desde los primeros Juegos, no se llamaba Paralímpico, pero bueno, se toma Roma 60 como el primer juego paralímpico, a partir de su historia y su vínculo con Ludwig Goodman, que es el padre del deporte paralímpico mundial. ¿Cómo era antes? ¿Sí? Hoy hay un COPAR, hay una Secretaría de Deportes, hay unas becas, ¿no? Antes, donde no había una cabeza como hoy o tiene el COA o como hay un Comité Paralímpico argentino. ¿Cómo se definían quién iba a jugar para un deporte? ¿Qué federación iba? ¿Cómo era más o menos? Hacer un pantallazo histórico de cómo era ese momento. Mira, yo siempre respeto los orígenes y yo muchas cosas las tengo de oídas y otras las tengo de atleta Nobel, muy joven. A ver, no era tan orgánico, pero mantengo el respeto a que todo tiene su tiempo y todo tiene su porqué, y nosotros estamos aquí porque antes estuvieron otros. Evidentemente, con los parámetros actuales de organización y de representatividad, nos puede llegar a parecer un poquito inorgánico, pero bueno, había un representante que era el profesor Ramírez, que estaba conectado con el famoso Ludwig Goodman, y los Juegos Internacionales de Stoke Mandeville, ese era el ente rector, la Federación de los Juegos Internacionales de Stoke Mandeville, así se llamaba. Y bueno, ellos desde ahí, desde Aylesbury, el lugar donde estaba Stoke Mandeville, un poco manejaban todo, y evidentemente en esa época eran deportes en silla de ruedas, no había la diversidad que hay ahora. No porque se negara lo otro, sino porque era lo primero que se desarrolló por los famosos lesionados de guerra. Medular. Entonces teníamos discapacitados físicos, motrices, y fundamentalmente deporte en silla de ruedas. Entonces, bueno, los equipos se elegían de esa manera, tal vez no había un proceso como ahora, lista larga, lista corta, marcas mundiales, récord, no, era un poco, se elegían los equipos de básquet, de ahí. Exacto, yo, por ejemplo, mi primer viaje fue por atletismo, y lo primero que me preguntaron, pero vos también jugás al básquet, ¿no? Y sí, bueno, entonces hacíamos nuestra competencia y después nos tomábamos el tiempo para reforzar el representativo de básquetbol, y era un poquito una cosa muy, muy bohemia y muy bonita, muy linda, pero rápidamente, yo por lo menos como atleta lo viví, se empezó a profesionalizar. Aparecieron los Juegos Panamericanos Multideportivos, no por especialidad, sino el famoso Juego Panamericano en silla de rueda. Siguieron los Juegos Mundiales y de a poco apareció en el panorama lo que hoy conocemos como los Juegos Paralímpicos. Yo tuve el honor, nunca me voy a olvidar de esa vivencia, de haber estado en Seúl 88, y ya eso
se podía considerar que era un juego paralímpico y después, bueno, con la evolución lógica. En la Argentina, como te dije, empezó de una manera, uno se acercaba, trataba de aportar como dirigente a un grupo bastante heterogéneo de gente que tomaba las decisiones en consonancia con el profesor Ramírez. Pero bueno, eso por suerte también evolucionó, y la evolución nos llevó a algo que para mí es fundamental, que hoy en día no podríamos funcionar si no fuera de esa manera. Ocupar un lugar representativo en el concierto deportivo nacional. O sea, yo pego un salto en el tiempo y capaz que te hablo de la actualidad, pero nosotros estamos firmando o en proceso de firma de acuerdos estratégicos con el Comité Olímpico Argentino, pero no por una conveniencia temporal, sino porque somos conscientes de que ambos entes representan a todo el deporte nacional. Entonces, estamos generando planes futuros a mediano y largo plazo, que ya van a ser publicados, pero que van a generar un acuerdo estratégico de mutua colaboración. Eso es muy importante. Aparte de la representatividad que tenemos ante la Secretaría de Deportes de la Nación y el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, como asimismo, por supuesto, las provincias, los municipios. Pero para llegar a esta actualidad hubiera sido imposible si no hubieran existido esos tiempos que te conté. José, y en esta línea de tiempo que estabas recién trazando con los primeros juegos de Stock Mandeville, las participaciones argentinas, que muchas veces eran más de un deporte, y a veces incluso se obtenían medallas más de un deporte, que eso hoy en día por la exigencia es impensado, ¿en qué crees que sí se mantuvo la esencia del movimiento paralímpico del deporte adaptado? Si tenés que hacer un análisis, decís... Es una buena pregunta. Por eso lo convoqué. Por eso lo convoqué. Si no, ¿para qué está? Sí. La verdad que sí, ¿no? Meto una no, por programa, por... Ya está. Ya está. Es la que meto por programa. Es una buena pregunta. ¿Y a qué apunto con esto? A que toda evolución genera pros y contras. Eso lo sabemos muy bien. En toda relación humana, en cualquier organización. Por supuesto que los pros son muchísimos, porque ahora tenemos un deporte de alto rendimiento, tenemos representatividad en el Concierto Nacional Deportivo, y ya mucha gente, no toda la que querríamos, pero mucha gente sabe lo que es verdaderamente un atleta paralímpico, el ranking que tiene, en qué compite. Eso es todo pro, es todo a favor, ¿no es cierto? Pero claro, también trae el tema de disputas internas, de valoración de cada deporte. Yo tengo un principio que creo que lo aprendí de aquella vieja época de Bohemia. Todos los deportes son importantes, todos. Y el COPAR lo interpreta de esa manera. Cuando nosotros creamos en esta gestión el Comité de Evaluación de Afiliaciones, que parece una cosa administrativa, no lo es, porque evalúa la capacidad de gestión de una entidad, su representatividad en la Argentina, de un deporte paralímpico, pero también de un deporte que todavía no lo sea, pero que represente a una actividad de personas con discapacidad. Entonces tenemos la categoría del socio activo y del socio adherente, siguiendo los lineamientos del Comité Paralímpico Internacional. El socio adherente puede tranquilamente convertirse en activo si ese deporte entra entre los 22 deportes del programa paralímpico de ese cuadrienio. Entonces, me fui un poco de tema, pero ¿qué quiero decir con esto? Que la mejora es continua y es importante, pero también hay que mantener una cohesión, que ese es un poco de las funciones del COPAR,
entre todas las federaciones, es lógico que cada federación defienda lo suyo, defienda a sus atletas, sus logros, y está bien que así sea, pero el COPAR también tiene que velar que las pequeñas federaciones crezcan por su propio esfuerzo, pero también con un marco de contención institucional y de representatividad en las actividades diarias de nuestro comité. Estamos hablando con José María Valladares, presidente del Comité Paralímpico Argentino, el COPAR, que está muy prontito, dentro de unos días, por cumplir sus primeros 20 años. José María, hace 20 años también comenzaron a disputarse los Juegos Evita adaptados, más o menos, ¿sí? Si bien los Juegos Evita tienen, ya van por la 75 edición, hace 75 años comenzaron a jugarse, más allá de algunas etapas y años que no se jugaron, pero bueno, más o menos principio del siglo, comenzaron también a disputarse los Juegos Evita adaptados y ha crecido muchísimo. Dentro de un rato hablaremos con Alejandro Pérez también, pero bueno, ¿qué significan los Juegos Evita adaptados? ¿Qué importancia tienen como base para lo que es el deporte paralímpico, el deporte de élite? No, la importancia es fundamental porque precisamente lo que hablábamos recién, la difusión de todos los deportes, el trabajo de la base. A ver, siempre uno por ahí comete el error de llenarse la boca del alto rendimiento, pero todos sabemos que el alto rendimiento es una pirámide que surge de una base que tiene que ser cada vez más grande y que si alguno no llega a la cúspide, igual tiene un rol importantísimo en el desarrollo nuestro como deportistas y como entidad. Los Juegos Evita generan la participación de municipios, de provincias, a ver, genera pertenencia y por supuesto, si lo vemos desde un punto de vista, como decíamos recién, del alto rendimiento, genera una vidriera importantísima donde los entrenadores y los asistentes y todos los gestores del deporte paralímpico en Argentina van a presenciarlo y a interactuar. En este momento, bueno, yo estoy en Buenos Aires, pero nuestro secretario general Gustavo Borro está allá. Y tantos otros profesores y demás, pero COPAR como institución está representado por su secretario general y por algunos otros miembros que están con sus deportes. O sea que el juego Evita no es solo un resultado deportivo, es un movimiento social y es un semillero. Así que tenemos que estar muy atentos a que sigan creciendo y a interactuar con ellos. Bueno, ese semillero, decíamos un poco la semana pasada, bueno, desde Yanina Martínez, la última medalla dorada argentina en un Juego Paralímpico, de Hernán Barreto, bueno, y tantos otros deportistas de diferentes disciplinas que van llegando. Decíamos, creo que decíamos la otra vez, porcentualmente tal vez más desde el adaptado que del convencional, ¿no? O sea, pasa el atleta de élite paralímpico. Muy posiblemente haya pasado por el Evita y no tanto a nivel convencional, ¿no? La importancia que tiene los juegos provinciales y los juegos nacionales, en el impacto que tiene proporcionalmente en el deporte paralímpico. Después de los Evita vienen los juveniles, ¿no? Hace muy pocos meses, en junio, vamos a hacer la escalerita, hace muy pocos meses, en junio, se desarrollaron los juegos juveniles. Sí, y bueno, ahí estuviste presente. Nosotros desde Paradeportes también tuvimos la posibilidad de cubrirlo. Bueno, también tu mirada y tu visión sobre un evento que hoy es el tercer evento más importante después de los Juegos Parapanamericanos y el Juego Paralímpico. ¿Qué opinión te merece la organización de un juego de esas características? La organización es fundamental. El APC lo tiene muy claro, el Comité Paralímpico de las Américas. El COPAR lo tiene muy claro. Mirá, yo te hago, no quiero hacer mucha historia porque ya parecemos los viejos que cuentan anécdotas. Te hablé de Stockman, te hablé de Pocho Ramírez, pero en el 2009 la primera misión que yo encabecé fue a Bogotá, a los Juegos Juveniles Parapanamericanos, o sea, se repitió el ciclo y fue un honor. ¿Y qué pasó ahí? Y de ahí surgieron
los grandes campeones que después nos representaron en Guadalajara, en Londres, 2012 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, te imaginas que Bogotá 2023 es fundamental para nosotros, fue fundamental, lo tomamos con la seriedad del caso, una delegación numerosa, muy completa, con mucho apoyo técnico y también de gestión. Y bueno, los resultados afortunadamente acompañaron, que eso no siempre sucede. A veces la gente mide el éxito de una misión exclusivamente por las medallas que ganan. Los que estamos en el deporte sabemos que no es siempre así. El éxito es generar la base para futuros desarrollos, pero el ganar ayuda. Eso lo sabemos muy bien. En toda gestión, el éxito ayuda para que el respaldo tenga, ¿cómo te puedo decir? Se consolide, para que el respaldo que nos dan, para que no solo la mirada pública, sino también la privada diga, ah, bueno, acá hay algo en qué trabajar. Entonces, ese segundo puesto histórico que logramos en el medallero es muy importante para nosotros. Hacías referencia recién a la mirada privada, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo cuesta entrarle al privado, ¿no? De alguna manera, no solamente en el deporte paralímpico, también en el olímpico, ¿no? Vamos a hablar, el de esgrima olímpica también le cuesta, digo. Pero, Exacto. ¿crees que hay una barrera muy alta todavía con el privado que no termina de entender y de comprender, incluso el beneficio a nivel imagen que puede tener el de vincularse con un deportista paralímpico de alto rendimiento, o todavía le da como cosita? A ver. Para mí hay dos puntos de vista. Puede ser que todavía el sector privado no esté totalmente consciente de las posibilidades que tiene respaldando la actividad del deporte paralímpico. Pero yo siempre digo que tiene dos puntas la cosa. Es nuestra responsabilidad activarnos de la mejor manera posible, utilizar todas las herramientas que tenemos a disposición para generar el interés del privado. Yo siempre digo, hay que consolidar una cada vez mejor actuación deportiva, como decíamos recién, si los resultados acompañan mejor, y también hay que generar una buena proyección de imagen. ¿Cómo lo hacemos? Con alianzas estratégicas, con actividades conjuntas, con otro tipo de entidades, no solo quedarnos encerrados en el mundo paralímpico y en nuestros torneos. De ahí fue cuando se originó el famoso Día Paralímpico. Bueno, ahora no queremos acelerar los tiempos, pero se van a generar actividades de ese tipo en conjunto con otras entidades, ¿no? No solo con el COPAR. O sea que yo creo que es un principio de acción y reacción. Puedo hablar por ahí alguna crítica al sector privado, pero yo creo que la principal generación de actividades tiene que ser nuestra, tenemos que ser proactivos. Estamos hablando con José María Ballares, presidente del Comité Paralímpico Argentino. Ariel Cuasi tiene otra pregunta. José María, hace muy poquito arrancó esta nueva gestión. ¿Cuál es el desafío que tenés proyectado para este periodo? ¿Tiene que ver con una cuestión netamente institucional, una cuestión que obviamente tiene que tener impacto en lo deportivo, pero si vos proyectás a futuro, cuál es tu desafío más grande en esta nueva gestión, teniendo en cuenta que tenés un recorrido dirigencial amplio y que conoces un poco del paño y de qué cuestiones hay que acomodar y potenciar? Bueno, como vos bien dijiste, lo deportivo, lógicamente, uno no puede perder la mira de que somos una asociación civil que nuclea deportes, pero fundamental lo que decíamos antes, la actualización de nuestro modelo dirigencial, la participación de todos los deportes, de todos los dirigentes, todos aportan algo, generar un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque los programas no pueden ser a un año, 2 años, eso es muy poquito.
tenemos que hablar de un mínimo de 6 años, después proyectar a 4 años más. Y eso no lo generás con personas, con individualidades, lo generás con equipos de trabajo. Entonces, la dirigencia nueva, fresca, que te aportan ideas que se discuten, es fundamental. Igual que es fundamental los cuerpos técnicos y los atletas, eso ninguna duda, ninguna duda. No tienen que perder su lugar de privilegio, tanto los atletas como los entrenadores y los coordinadores técnicos. Pero mi visión es esa, hay un periodo corto ahora que termina en diciembre 2024, pero que es muy intenso. Les puedo anticipar que va a ser muy intenso, va a ser, creo que no va a haber recreos, no va a haber periodos de paz y tranquilidad, sino que va a estar movidito, pero siempre en pro de algo mejor y de algo muy poniendo a la cabeza a los atletas y a los técnicos. José, estuviste hace poquito en París, hay reunión del Comité Paralímpico Internacional. Bueno, contanos un poquito lo que fue la intimidad de esa reunión, qué temas se tocaron y qué ves de acá a un año, porque dentro de exactamente un año vamos a estar disfrutando de los Juegos Paralímpicos. Mira, estuvimos con el tesorero del COPAR, con Ricardo Perdiguero. La verdad que fue muy buena experiencia, un trabajo a full. Ricardo muy compenetrado en todos los temas. Digamos que estos son participaciones en las que uno tiene que ir muy abierto a aprender, porque siempre se aprende, siempre. Fue un seminario muy completo. Nos mostraron todos los juegos, pero claro, la presentación es importante, pero como decís vos, la entretela, las charlas que uno tiene después, el intercambio con otros comités paralímpicos, es importantísimo. Y bueno, tomar conciencia de que no estamos nada mal, no, tampoco ser exitistas, por supuesto, ¿no? Pero no estamos nada mal, tuvimos muchas reuniones con nuestros colegas de América, también por supuesto con el IPC, con colegas de otras latitudes del mundo, y uno se da cuenta que cuando te preguntan y uno explica la organización interna que tiene, el tema de tomar a los deportes IPC como unidades deportivas, el atletismo, la natación, el powerlifting. Hay países que nos miran y dicen, ah, pero qué bien, ya están haciendo eso, o sea, sorprendido, o sea que uno no deja de sorprenderse del desarrollo que podemos llegar a tener. Por supuesto que tenemos que seguir consolidando y mejorando, pero cuando uno empieza a mencionar la relación con los organismos que financian el deporte nacional, es sorprendente ver que no todos los países tienen una tan fluida relación con sus autoridades deportivas. Por ahí se financian de otra manera. Es interesante escucharlos, como dije recién, con idea de aprender. Pero también es importante tomar conciencia de que uno tiene también cosas para volcar. Cuando digo uno, me refiero al Comité Paralímpico Argentino, no a una persona individual. Cuando uno muestra nuestro modelo organizacional, nuestras relaciones con, por ejemplo, con el Comité Olímpico Argentino, no es tan común que todos los comités paralímpicos tengan ese tipo de relación con el Comité Olímpico y que vayamos profundizando esas relaciones con expectativa de mejoras rápidas dentro de este periodo olímpico que termina en el 2024. O sea que es muy interesante, es muy, muy interesante tomar conciencia de la posición que uno puede ocupar en el concierto mundial. ¿Notás, José, cuando exponés un poco la realidad del COPAR en el ámbito deportivo nacional, que otros interlocutores que tenés a nivel continental y mundial se sorprenden de la posición que logró el COPAR en 20 años? Realmente sí.
No, no lo digo ni con No, no, no. pedantería ni modo, No, no. trato de ser objetivo en las reacciones. Uno, por ejemplo, se sienta a hablar con los amigos, porque más que delegados los llamo amigos de Brasil, y por supuesto que hay mucho que aprender, pero no es como la gente cree que todo aprendizaje. Ellos también te preguntan. Y che, y el tema, y a ver, y el tema crucial de las clasificaciones funcionales, y cómo manejamos el deporte. Y bueno, es interesante hablar con ese nivel de gente. Lo mismo con Colombia. Después con otros países, ellos nos preguntan cosas y lo bueno es comunicarlas libremente, ¿no? Yo creo que el conocimiento es para esparcirlo, para difundirlo, no, no para guardarse nada para uno. Así que es muy interesante y muy enriquecedor. José, un poco haciendo futurología ya como para ir cerrando. Se cumple 20 años. Bueno, ¿cómo te imaginas un COPAR dentro de 20 años? ¿Cómo te imaginas el deporte paralímpico dentro de 20 años en este país tan estable en el que hoy vivimos? Ah, bueno, qué pregunta. Yo te preguntaría cómo te imaginas el país dentro de 20 años y te pongo en un aprieto. Nada, 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 pero fundamentalmente somos optimistas. Somos muy optimistas en la gestión. Yo creo que cuando yo te hablaba de continuidad, lo digo convencido. Esto no depende de una o dos personas. Depende de un equipo que va tomando conciencia. De lo que es el desarrollo de una actividad en un país, la organización que tiene que tener, los fundamentos, no, no, no es simplemente fomentar al ganador, al medalla de oro, sino que es trabajar mucho en el desarrollo, en los juveniles, en generar seminarios de capacitación para dirigentes. Yo creo que el futuro es muy promisorio porque hay una camada joven que viene empujando y que va a ocupar lugares preponderantes en un futuro, un mediano plazo. Ahora sí, y te hago la última. Vos estás en el deporte de alto rendimiento desde joven, ¿no? Y me gusta analizar la mirada de la sociedad, así brevemente, hacer un análisis. ¿Cómo ves hoy, ya siendo un hombre ya más grande, padre y abuelo, presidente de un comité paralímpico, te has vinculado con distintas generaciones? La mirada de la sociedad, que ha cambiado mucho en los últimos años, por supuesto, digo, ¿vos qué ves en la sociedad, en el día a día, con el deporte paralímpico, con el deportista, incluso con las personas con discapacidad? ¿Cómo ves? Lo veo con un gran optimismo. Yo creo que la sociedad, la comunidad está muy abierta a recibir los mensajes. Mira, recientemente cerré un congreso de ASILTRA, que vos dirás, ¿qué tiene que ver ASILTRA con el deporte? Es una organización que reúne a profesionales de todo el país en el área de recursos humanos. Y ahí hay un interesante campo para trabajar. Y bueno, me dieron el honor de encabezar el cierre del congreso, era un congreso internacional, y realmente la respuesta que tuvo, el mensaje que tenía el COPAR para proyectar en cuanto, yo siempre digo, ¿cuál es la misión del COPAR? La misión del COPAR es facilitarle las herramientas al atleta paralímpico para que se demuestre en su máxima expresión y conmueva a la comunidad. Ese mensaje de conmover a la comunidad fue totalmente recibido por los asistentes, por el tipo de preguntas que hacían, recalcando que el atleta paralímpico es un modelo a seguir, proyecta valores a la comunidad que se pueden tomar en cualquier nivel de esa comunidad. Y la verdad que fue muy lindo ver que ese mensaje lo interpretaban de la misma manera, los tipos de preguntas que hacían, de consultas, y bueno, creo que ese es el rol que tenemos que tener como entidad, proyectar la imagen del atleta paralímpico como un elemento positivo para la comunidad, un elemento activo, productivo, Transformador. y transformador, y recalcando este punto. Siempre se defienden sus derechos, pero yo siempre pongo el punto en las obligaciones.
Tenemos derechos y tenemos obligaciones, como toda persona que integra una comunidad. Entonces, ejerzamos nuestros derechos, pero también cumplamos con nuestras obligaciones. Excelente. José, agradecerte estas 40 minutos de charla aquí con Paradeportes. Bueno, un gusto poder dialogar con vos, salir tal vez con otro deportista, un entrenador más de lo que ocurrió en el momento, sino tener otro espacio de reflexión, también de aprendizaje, de conocer más una organización como la del COPAR, hablar un poco de historia y también mirar hacia adelante. Así que bueno, qué mejor que hacerlo con vos y desde ya, por supuesto, felicitarlos por los 20 años desde la fundación y el nacimiento del Comité Paralímpico Argentino, bueno, que tantas facilidades, ¿no?, le ha dado a enormes deportistas. Bueno, acá también tenemos a uno que ha podido participar cuando no existía el Comité Paralímpico y cuando ya empezó a correr. Bueno, pero yo recalco, no es porque esté presente, pero recalco un hecho que para mí es fundamental, que el atleta dentro de sus posibilidades le devuelve al deporte todo lo que el deporte le dio, organizando, gestionando, dirigiendo. Y bueno, Ariel es un ejemplo de eso para la natación argentina. José, muchas gracias por tu tiempo y agradecerte. Bueno, nos estamos viendo prontito. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo, un placer como siempre, y aprovecho para dejarle mi saludo al próximo invitado, Alejandro. Un Alejandro, abrazo. ahora, ¿no?, en un minuto estará con nosotros. José María, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Y así pasó José María Valladares, presidente del Comité Paralímpico Argentino.